4 días después de la fatídica explosión ocurrida en la casa número 26 de la calle Domingo Barrera en la colonia Infonavit, familiares de las señoras Agustina Cárdenas Tapia, quien se encuentra gravemente en un hospital de Monterrey, y Socorro Cárdenas Tapia, que en paz descanse, visitaron el lugar donde las hermanas solían vivir. Allí platicaron con medios de comunicación y nos informaron lo siguiente. Mi nombre es San Juana Cárdenas, hermana de la damnificada de la casa 26. Señora, ¿qué es lo que tiene usted que decir respecto a lo que sucedió? Pues mire, yo a partir del accidente, pues estoy a cargo de mi hermana, que es lo que más me interesa ahorita. La recuperación de ella, ya que está, me dijo el doctor, desgraciadamente no grave, gravísima. Tengo que agarrar mucho valor para poder hablar con ustedes, pedirles el apoyo, que no me dejen sola en esta desgracia, ya que hubo muchas gentes dañadas, vidas perdidas y muchos comentarios, muchas noticias que yo no me había dado cuenta porque estaba en Monterrey. Acabo de llegar hoy y me encontré con todo esto, que me duele mucho porque mi hermana es la más dañada. Ya que perdimos y a una. Perdimos a mi hermana, un niño desgraciadamente pequeño, 5 o 6 años. ¿Cuál es la postura de la familia ante las declaraciones que están dando las autoridades? Imagínese, señorita. Mire, no queremos culpar a nadie. Queremos que se haga justicia, se investigue. Lo que se dice en los medios, cosas a favor, cosas en contra. Lo que sí me molestó en grande y no he podido descansar, porque desde hoy que llegué fui a Estéreo 91 a poner una aclaración, no una queja, una aclaración, de que en un periódico viene que mi hermana, a nombre de una persona de Protección Civil, Ulises, pone ahí que mi hermana estaba conectada a la tubería de gas natural. Cosa no cierta, señorita, no cierta. Ella tenía su tanque directamente a su estufa. Y si su tanque hubiera sido, muchos lo sabemos, trabajadores de gas saben que un tanque vuela, señorita. Revienta el techo, revienta la casa, pero no hace esta destrucción. Esto no es gas del tanque, no es gas, una explosión poca. Esto es cosa muy grande. Y todos lo sabemos, por eso pienso que todos nuestros vecinos, Laredo inclusive, y muchas partes están con nosotros por eso. ¿La familia podría contratar un experto para que le hice un peritaje externo? No. Desgraciadamente. No contratar, de pagar, no solicitaría a una persona claro, con conocimiento claro, que se sume. Claro, usted. Claro que sí. Porque versiones inciertas, porque como le digo, mi hermana nunca estuvo conectada así. Y es incierto eso. Es una persona de 60 años. Solita, con mi hermana, ¿dónde iba ella a poderse conectar así? ¿Ya habían denunciado ustedes que había olía gas? Los vecinos, ha habido muchas denuncias de estos vecinos, de todos los vecinos, y muchas veces se les dijo, inclusive como dijo un vecino, hace 25 años nos sacaron de las casas, nos sacaron por esa fuga de gas que había. Se vino, se checó, no se vio que se hiciera nada, que se escarbara, se cambiaran tuberías, no se vio nada. Simplemente le dijeron, pueden regresar a su casa. Entonces, el problema viene desde muchísimo tiempo atrás. Imagínese, veintitantos años, señorita, que sacaron las casas. La señora enseguida... No sé si ustedes ya entrevistarían aquí a algunos de los vecinos, sí, que no nos dejan enseguida, mentir en eso. Sí. ¿Ustedes qué creen, qué posibilidades fueron las que ocasionaron el accidente? ¿Ustedes qué es lo que piensan? Le voy a hacer la misma pregunta, señor. ¿Usted ve la magnitud y qué piensa que fue? Bueno, nosotros nos guiamos por las declaraciones de las autoridades oficiales. Personalmente. Como medio, nosotros no podemos emitir un juicio. Pues desgraciadamente, ¿verdad? Pero yo estoy segura que usted piensa lo mismo que yo. ¿Qué pasó, señor? No sé. Eso es lo que preguntamos. Es lo que preguntamos. Nos preguntamos nosotros. Es lo que preguntamos. Eso es lo que preguntamos nosotros. Y no se vale que esta autoridad de Ulises Ochoa de Protección Civil
esté dando él un dictamen tan acertado como, como decir que mi tía estaba mal conectada, que la acumulación de gas en su casa era mucha. Mi tía no hubiera salido caminando de su propia casa. Mi tía salió caminando de su casa tras la explosión. Si todo ese gas estuviera en su casa, ella no hubiera salido con vida. No hubiera amanecido. No hubiera despertado. No hay que ser experto. No hay que ser experto. Todos sabemos qué es lo que hace el gas. En caso de que los peritajes que realiza la Procuraduría General de Justicia, la PGR, Sedena, den la misma situación. Vamos a buscar el apoyo. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Aquí hay un responsable y tiene que salir a la luz. No es un tanque de gas. No queremos, como dijo mi mamá, no queremos culpar a nadie de esta situación. Pero sabemos de antemano qué es lo que pasó. En el dictamen médico que les dieron, les dicen que si su familiar traía gas en los pulmones... No, nada de eso. ¿Quemaduras de segundo grado por dentro y por fuera? No hay gas. No hay nada de gas, nada de intoxicación. No hubo tal gas que dice esta persona, si se acumuló en la casa, no es cierto. No hubo un gas. ¿Tu nombre, joven? Francisco Javier Sandoval. ¿Cuántos, Cárdenas? No. ¿Cuántos tanques tenía su...? Mi tía tenía dos tanques de gas, efectivamente. Solamente utilizaba un tanque porque no lleno. Porque ella es una persona de escasos recursos. El municipio la apoyaba. Nunca tuvo los dos tanques conectados. Jamás se conectaron esos dos tanques. Un tanque siempre estaba a la mitad, por lo mismo. Ella no contaba con los recursos para llenar dos tanques de gas y tener uno de reserva. Y no era ni de 45 kilos, era mucho más chico. Tenía uno de 45 kilos, pero ese lo tenía ella vendiendo. Porque dice, si no lo uso, ¿para qué lo tengo aquí? El tanque de ella era un tanque chiquito. ¿Tenía boiler? ¿Tenía todo eso? No, nada de eso. Había un boiler en la casa, pero cuando la casa se deshabitó, se quedó eso ahí. Pero ella no usaba nada de instalaciones de la casa, ella no usaba nada. ¿Por la gravedad de las lesiones usted no podía platicar con su hermana? No, ella no habla. Ella está sedada ahorita por sus quemaduras. Son de segundo grado por dentro y por fuera. Como me dijo el doctor, su hermana la mandaron de Nuevo Laredo grave. Yo la recibo y no le digo que es grave, es gravísimo lo de su hermana. Todos los médicos estamos haciendo lo posible, pero el de arriba es el que nos va a decir si se puede recuperar o no. ¿El municipio le sigue apoyando? El municipio, gracias al señor presidente, nos ha dado bastante apoyo. Todo el municipio, regidores nos han tenido apoyo. Y esperemos que así siga, ¿verdad? Que no nos dejen solos hasta ver el fin de esto. Pues así vamos para largo rato. ¿Usted vive aquí en Obladio? Sí, señor, aquí en la Infonavit, aquí mismo. El día de la explosión yo estaba viendo el grito del señor presidente. Le digo a mi esposo y a mis hijos. Yo lo estaba viendo, estaban los cohetes y se cimbró mi ventana. Y yo volteé y vi la tele, dije, qué fuerte estuvo los cohetes del grito de la independencia. No sabía que era mi hermana. ¿Dónde vive esa señora? Aquí están, ¿sí? Tres cuadras, en la calle de Fidel Velázquez. ¿Y qué fue lo que observaron cuando se oyó la explosión? Señorita, me vine corriendo de mi casa, A unas cuantas cuadras empecé a oír la ambulancia, Cruz Roja. Me imaginé lo peor. Di vuelta aquí en la cuadra, volteé a ver la casa de mi hermana y ya no estaba. ¿Qué quería que yo pensara, señorita? Y precisamente por eso no es justo que alguien que tiene mucho más poder que nosotras, que somos una familia de antaño, desde el 47 estaba mi madre aquí, que somos una familia humilde que con el trabajo hemos sacado a nuestros hijos y todo, y no vengan con que estaban conectados en un tanque. Ustedes, a lo mejor mucha gente es de Nuevo Laredo, y la gente de Nuevo Laredo sabe cómo trabajar honradamente. No se vale que hagan con el dolor de las víctimas y que nosotros estemos con nuestro dolor. No se vale que la autoridad, que ciertas personas que tienen cargo, digan eso, señorita. Señores reporteros, ustedes también tienen voz porque somos toda la ciudadanía. Entiéndanos un poco. ¿Su nombre, señora? María del Carmen Cárdenas Tapia. Hermana también de las víctimas. Gracias. Ya bien sus cimientos. Completamente.
casa desde cuándo estaba construida? Como todas, como todas estas, tienen 29 años, 30 años, como todas estas. ¿Y sí. ¿Cuántos años tenía la señora viviendo ahí en la casa? Aquí, tres años. ¿Ustedes son dueños de la casa desde que se construyó? Desde construcción. ¿Hace 29 o 30 años? Sí. Sí. Igual que todos, fuimos una colonia que se inició. Constructora sí. En ese entonces. Nos conocemos de toda la vida. Todos los vecinos, aquí nacieron nuestros. Se remodeló y se hizo más grande. Mi concuño la amplió y la hizo muy bien. Sí, tenía muy buenos cimientos. Por cimientos, construcción, sí. No fue, señorita. Sí. Eso tenía, lo sabemos. ¿Tenía Armex en un lugar de varilla y todo eso? No. Desafortunadamente se llevaron todo. Ya limpiaron todas. Ahí está la varilla. Ahí son varillas, están los escombros. Están tirados. No, ahí están tirados. Ahí está la gente, son varillas de media. No sé si ya lo vieron aquí atrás del Infonavit. Ando recogiendo la varillaje. Me imagino que estaba en el arma y lo hacían. Están escuchando que está recogiendo el varillaje porque es de muy buena calidad. Es de los mejores, es de los más... Estas casas. Simplemente, miren, sí. Ahí la están viendo, exactamente. Sí, sí. Sí. Y no es varilla que pone el Infonavit de un octavo. Muchas gracias. Ustedes saben que en ese entonces se usaba material de calidad, no como hoy. Con imágenes de Daniel Méndez, para el Mañana Informa, Edna Juárez.